Hola amigos, gracias por ver el video. Hoy te voy a enseñar cómo coser este hermoso short para dama. Este tutorial es para las personas que todavía no saben coser este tipo de prenda y que quieren aprender. Y si tú ya lo sabes cómo coser, este video no es para ti. Hoy vamos a cortar y confeccionar. En el próximo video estaré subiendo el molde de este short industrial escalado de varias tallas. Este short puedes confeccionar en cualquier tipo de tela. Este mi tela tiene un poco de elasticidad, pero no tanto. Lo único que no puedes confeccionar es en la tela que cede bastante. Este short ya tiene para costura, es talla mediano. Acá ya le he cortado, este es mi molde, ahí está delantero y posterior, sin agregar costura, mira, porque el molde ya tiene para costura y para la basta. Este short va a llevar bolsillos por los costados, entonces tienes que cortar 4 unidades de estos 18 centímetros de ancho, 22 de largo. Tienes que darle forma como este, por ejemplo. Simplemente tienes que darle forma en esta esquina, de esta manera, para que no te quede cuadrado. Ahí está. Si cortas así individual, tienes que tener así junto los dos, porque esto va a ir los dos parejo así. Igual manera, vamos a cortar para pasador 30 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho. De ahí vamos a separar porque vamos a utilizar 4 unidades. Acá le he cortado mi pretina. La medida del short delante y posterior tiene una diferencia de 2 centímetros en la cuarta parte. Entonces esta pretina vamos a cortar individualmente. Yo le he cortado para este short, que es talla mediano, 48 de largo por 14 centímetros de ancho para delantero. Y para el posterior le he cortado 52 de largo por 14 centímetros de ancho. Igual manera he cortado 2 cintas para poner en la cintura. Estos miden 55 de largo por 9 centímetros de ancho. Esto lo vamos a doblar así en 2. Y vamos a coser ancho de 1 centímetro y luego vamos a voltear. Ahora vamos a marcar nuestro bolsillo. Este es nuestro delantero, los dos lados. Este es el lado del costado. Igual manera el costado. Y este mi bolsillo voy a poner de esta manera. En este costado voy a poner así, desde el borde de la cintura. Vas a poner igual, tanto en este borde de la cintura como en el costado. Igual manera en el otro lado, ahí. Ahora, de este borde vas a entrar 5 centímetros de ancho y vas a bajar 14 centímetros. Si quieres dar la forma acá, puedes darle así un poquito ovaladito. Pero este bolsillo voy a hacer recto, así. De igual manera voy a marcar de este lado. Ahora vamos a ir a la máquina recta, vamos a coser por esta línea. Ahora este bolsillo vamos a voltear y vamos a pespuntar. Esta costura vamos a voltear
hacia este bolsillo. Ahora vas a voltear de esta manera y vas a pasar un pespunte ancho de prensatela los dos bolsillos por lado derecho. Ahora estamos en máquina remalladora, vamos a unir los bolsillos. Acá está mi bolsillo que le he pegado. Ahí vamos a poner la otra tapa. Esta tapa le corresponde acá. Igual manera el otro lado. Ahí vamos a cerrar todo el contorno. Ahora que ya le hemos pespuntado, este lo podemos mocharlo. Vamos a fijar tanto de la cintura y como del costado. Vas a acomodar bien bonito. Si sobra el bolsillo o el cuerpo, vamos a aparejar. Vamos a cerrar el costado, un delantero y un posterior, porque vamos a pasarle un pespunte. Ahora vamos a pasarle un pespunte acá a la parte posterior, doblando esta costura, igual manera hacia parte posterior, los dos lados. Ahora vamos a unir los tiros. Ahora vamos a cerrar entre pierna. Ahora vamos a cerrar esta cinta que hemos cortado 9 centímetros de ancho. Los dos vamos a cerrar, empezando de acá, ancho de un centímetro.
hasta acá. Y luego vamos a voltear los dos. Este es para pasador. Esto lo vamos a doblar así. Así vamos a doblar y luego ahí vamos a coser. Ahí vamos a pasar una costura y luego pasamos por el otro lado también. Ahora vamos a marcar nuestra pretina de la siguiente manera. Nosotros hemos cortado dos pretinas, uno posterior y uno parte frontal. Tu pretina parte frontal vas a doblar así en dos, por lado derecho. Y de este doblez vas a marcar 1.5. Vas a marcar ahí y en el otro lado también. Ahí está. Ahora bien, vas a abrir y estas cintas que hemos cosido a esta marca vas a poner así. Ahí. Y el otro lado, de igual manera pones así, de la línea para abajo. Ahora vas a traer el parte posterior y vas a poner encima. O sea, derecho con derecho. Así. Lo pones un alfiler acá igual porque el ancho de la pretina es igual los dos. El único varía es el largo. Acá también pones tu alfiler. Y vamos a pasar una costura de 1 centímetro de ancho. Los dos lados. Acá ya pasé la costura y por el derecho me queda así. Ahora, esto lo doblas, así vas a doblar en dos la pretina. ¿Se acuerdan que marcamos 1.5?
de este borde. Entonces todo el contorno vamos a coser 1.5. Ese para que quede ese fruncidito parte arriba de la pretina. Si deseas, puedes poner alfiler. Puedes poner tu guiador también, así. Marcar acá 1.5. Para esta talla mediano, elástico estoy poniendo 70 centímetros de largo y el ancho de elástico es 4 centímetros. Ahora voy a unirlo. Ahora vamos a embolsar acá. Vamos a coser sin pisar el elástico, todo el contorno. Para eso puedes poner la prensatela de pegar cierre, de esta manera. Vas a compartir el elástico en todo el contorno parejo y vas a pasar otra costura acá en el medio. Ese es para que el elástico, como es ancho, para que no se doble con el uso de la prenda, sino el elástico se va a doblarse así. Vamos a juntar esta costura con esta costura. Y acá vamos a sacar la mitad. Por el otro lado, igual manera. Nuestro short ya tiene costuras. Cada marca que hemos puesto, vamos a poner en cada costura. Acá hay 4 costuras. Eso lo vamos a hacer en máquina remalladora. Acá van a verificar cuál es delantero, cuál es posterior, la pretina. Porque la pretina posterior es más largo que delante. No se vayan a confundir. Voy a empezar de la parte posterior. Si desean, acá en la pretina pueden perfilar un poco acá y dejar solamente ancho de overlock nada más. Yo voy a dejar acá ancho de overlock. De este punto, que es la marca, voy a poner acá en la parte posterior, porque las costuras que hemos unido va a quedar en los costados.
Ahora este pasador vamos a cortar 7 centímetros de largo, 4 unidades. Ahora vas a poner tu short así. Dos vas a poner en parte adelante y dos en parte posterior. De esta línea de tiro a este costado en el centro. Igual manera esto también acá. Y en parte posterior lo mismo lo vamos a hacer. Y esto lo vas a doblar un centímetro hacia adentro, así. De los dos lados, acá también. Y ahí vamos a coser. Acá. Y esto así, de esta manera. Acá. Y en esa recta nomás el otro pegas. Ese vas a coser ya después de la pretina, ya parte abajo en el cuerpo ya del short. De igual manera vamos a marcar el parte posterior también. Así vas a pegar, parte arriba, vas a pegar ya en esta costura nomás ya, que hazlo coincidir con esta costura, ahí mismo, como esto, ¿eh? Acá también, ¿ve? En la línea de costura, ahí mismo. Igual manera vas a pegar el parte posterior, así quedó nuestro pasador, ¿eh? Y en parte posterior también. Ahí está. Ahora vamos a hacer la basta. Yo voy a hacer basta en la máquina recubridora. Voy a voltear ancho de 2 centímetros. Si ustedes van a hacer en máquina recta, pueden orillar con máquina remalladora y voltean de esta manera. Y si solamente van a hacer con máquina recta, pueden voltear un centímetro así primero y luego voltean así 2 centímetros. Ahí pasan costura y ya está. Thank you.
Acá les presento nuestro short ya terminado. Así quedó. Mira el bolsillo. Bien elegante, ¿eh? Acá está la cinta. Acá está el pasador. Si la cintura queda un poco suelto, acá pueden amarrar, mira, la cintura. Acá está el bolsillo, ¿ve? Mira qué bonito ha quedado el short. Igual manera, parte posterior, ¿ve? Con dos pasadores, este es ya como una decoración. Ahí está.